Este jueves 23 de enero, a partir de la 1 de la tarde, se llevarán a cabo una serie de actividades para conmemorar el 40 aniversario de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. Este día se tendrán entre los invitados especiales a los diferentes directores regionales que pasaron por esta institución en estas 4 décadas. El 23 de este mes de enero estamos cumpliendo ya 40 años de la fundación de la Dirección Regional de Pérez Celedón. Entonces vamos a tener, o estamos invitando a los exdirectores regionales y algunos funcionarios que han trabajado, que trabajaron aquí durante muchos años y que se conocen la historia porque son parte de ella. Entonces la idea es para este 23 hacer una celebración bonita, va a ser algo un poco moderado, pero sin embargo lo estamos celebrando a partir de la 1 de la tarde con un acto cívico. Vamos a ver si podemos hacer un conversatorio con esas personas que conocen mucho de la región, que antes la Dirección Regional de Pérez Celedón era prácticamente desde el Cerro de la Muerte hasta la frontera. Ahora ya hay 3 direcciones regionales que conforman toda esta zona. La intención es hablar de los avances que se tienen. Asimismo, destacar que a nivel nacional, esta es una de las pocas direcciones regionales de educación que cuentan con edificio propio y con las condiciones idóneas. Y entonces, pues sí, queremos celebrarlo y hacer de conocimiento de que estamos de fiesta celebrando el 40 aniversario de esa región. ¿Aquí va a ser? Si Dios quiere, aquí en el edificio de la dirección regional. Ya estamos pidiendo el permiso para poner un toldo al frente del edificio para que la gente esté ahí un poco más cómoda. De 40 años no se cumple tan fácil, y no solo estamos hablando de tanta distancia, sino de infraestructura, porque está muy, muy reciente también. De hecho, la infraestructura o el edificio de la dirección regional es uno de los pocos que hay a nivel del país. Son muy poquitas las direcciones regionales que cuentan con edificio propio. La mayoría de las direcciones regionales están alquilando edificios. Y algunos en no tan bonitas condiciones como nosotros tenemos acá, digamos, salones para actividades, salas de videoconferencia. Entonces creo que la Dirección Regional de Pérez Celedón se siente muy orgullosa por todo, no solamente por la infraestructura que tiene, sino también por lo que se ha logrado a nivel de académico y curricular con todas las instituciones de la Dirección Regional. 4 décadas de historia se celebrarán en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón.